Check the mic and make sure it sound right, boys. Terence Crawford ejecutó su obra maestra y noqueó en el noveno round a Errol Spence. Así es, y es que Crawford se coronó así como campeón indiscutido de peso welter y cimentó su argumento como el mejor libra por libra del mundo. Y es que Terence Crawford hizo historia boxística, dictando una obra maestra para dominar con amplitud a Errol Spence, derribarlo tres veces hasta forzar la detención en el noveno asalto. Crawford se corona así como campeón indiscutido de peso welter. Crawford fue superior en todos los renglones a Spence, quien demolió fuego lento. En una batalla de élites, Crawford estuvo dos niveles por encima de Spence y obtuvo una victoria que de tan brillante pareció fácil para Crawford. Peleando en nivel deidad, hizo ver a Errol Spence como un simple mortal. Y es que Terence Crawford escribió su dominio desde el inicio de la pelea, comenzando una tarea de demolición sobre Errol Spence que fue rebasando con claridad. A pesar del amplio arsenal que tiene Terence Crawford en su boxeo, pareció solo necesitar del jab y el contragolpe para ganar la pelea. Ni siquiera tuvo Crawford la necesidad de cambiarse de guardia, pues peleó todo el combate como zurdo. Sin embargo, Crawford dio cátedra con el jab punzante, pesado, rápido, nítido, para el cual Spence no tuvo respuesta. Check the mic and make sure it sound right, boys.